Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Comenzamos el programa de Radio Clase de los miércoles desde la consulta del Grupo 21. Un servidor, Javier Sandiuste, para todas, para todos. Comenzamos. Buenas tardes, buenas noches, aquí por Girona, que ya se puede decir que es de noche y no vemos nada. Ya aquí además en la parte mediterránea de España el sol se pone muy muy prontito y de seguida notamos que a las 5:30 o así ya es de noche aquí. ¿Verdad que sí, Ana? Porque tenemos con nosotros por aquí a Ana Buch, un placer tenerte por aquí. De Ana decimos poco normalmente porque lleva poquito con nosotros. Tienes que saber que es una gran profesional del masaje y de otras muchas técnicas. Y que, por supuesto, ella se está formando ahora también en medicina china. Es una estudiosa también dentro de la psiconeuroinmunología, de la parte de las pequeñas cosas que vamos lanzando también nosotros dentro del equipo y bueno, pues tiene un potencial estupendo que esperamos, ya lo tiene desarrollado en el mundo del masaje, pero la esperamos en el resto. O sea que muy bienvenida, Ana. Gracias. Muy bienvenida. Y bueno, antes de nada, como siempre, agradecer lo primero a nuestros Patreon, que tenemos una sorpresa para todas y para todos ellos. Porque el equipo, vamos, aparte del asesoramiento que podemos hacer personalizado en casos clínicos, en cuestiones que tengan dentro de la fisiología, de la medicina, en cuestiones que tengan dentro de esos pacientes que no encuentran solución, cuestiones que puedan tener de suplementación, de medicación, da lo mismo, nosotros asesoramos en ese sentido. Y aparte de esto, los Patreons VIPs, que por supuesto muy agradecidos a ellos y a nuestros Patreons que no son VIPs, que son el mayor número, que el mayor número hace mucha fuerza. Así que muy agradecidos. Tenemos una sorpresa para todas y para todos, Patreons. Y es que en el equipo hemos decidido, solo para los Patreon y para las Patreon, hacer una biblioteca auditiva de conocimiento, de información, en el que vamos a ir prácticamente cada semana, si no cada semana una sí y otra no, los distintos miembros del equipo lanzando pequeñas perlitas en forma de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, a lo mejor nada más, fuera del programa de radio, explicando algo en concreto dentro de la salud, dentro de neurología, patología neurodegenerativa, medicina china, lo que sea dentro de nuestras investigaciones, para que tengáis acceso en primicia y podáis disfrutarlo así, porque muchas veces hoy en día ya hemos visto que tenemos más tiempo de poner un audio en el coche cuando vamos de un sitio a otro sitio que el hecho de pararnos a leer un artículo que se pueda publicar, que seguiremos publicando artículos. Tenemos por allá unos, acabamos de publicar otro dentro del sistema vagal de una de nuestras compañeras, Cristina García, que acaba de ser madre, enhorabuena Cristina, y que siempre vamos haciendo un pequeño degoteo dentro del jaleo que tenemos en las consultas, que no nos da la vida, entre las consultas, las investigaciones, la preparación de los seminarios, etcétera, es como de locos. Pero aún así vamos sacando, rascando el tiempo, que tenemos hijos e hijas también, que eso hay que tenerlo en cuenta, que muchas veces es como imposible poder encontrar el tiempo. Pues hemos encontrado esta forma de poder cuidar a nuestros Patreon y a nuestras Patreon, de manera que podáis tener de aquí a poquito, porque si el goteo será activo y será constante, iremos haciendo,
podréis tener en lo que es el transcurso de un año una super biblioteca actualizada de información que podréis encontrar en neurología, no sé qué. Pues tenéis el pequeño audio que explica específicamente eso, qué tal, para que siempre estéis al día. Porque vamos a intentar contaros lo último que se va descubriendo, que se conoce, etcétera, etcétera. Así que nada, enhorabuena por este lado, porque sois privilegiados y privilegiadas, y nosotros muy agradecidos por vuestra colaboración de 3 euritos o un poquito más cuando entráis en VIP para poder acceder al asesoramiento que hace el equipo, el Grupo 21 y más de. Y bueno, pues nada más que eso. Por otro lado, deciros que un servidor está especialmente contento porque hace poquito, hace un mes aproximadamente, creo que ya lo hemos comentado en otro programa, porque no me puedo callar estas cosas, pero llevaba 2 años en tratar de descubrir una parte de manera de actuar con la medicina china para poder acceder a cambiar el pH en la sangre. Y no había manera de dar con el asunto, de cómo poder resolver el misterio, y pues voilà, hemos resuelto el rompecabezas, y es una parte muy importante dentro de los tratamientos de oncología del futuro, no de los que se hacen ahora en los hospitales, pero sí del futuro, el cambio de pH en sangre, para poder complicar la existencia de las células tumorales y que no puedan trabajar. Y bueno, pues lo lanza así. Pero esto fue como hace un mes. El servidor andaba por casa como pollo sin cabeza, no sabía ni dónde ir de la excitación que tenía después de tanto tiempo, que fue además colaborando en la investigación de otra compañera del equipo, en este caso mi hermana, la doctora Yolanda, sentí usted, y que ella está haciendo un trabajo de investigación en base a el nivel de saturación de oxígeno en sangre, las hipoxias y, bueno, etcétera, etcétera, la respuesta de adaptación del tejido, bueno, unas cosas muy interesantes. Y trabajando con ella, justo leyendo algunos artículos de las últimas publicaciones que se han hecho, pues encontramos la solución en la cabeza de un servidor que rápido vincula con la medicina china y ¡voilà! Apareció la solución al rompecabezas. Así que muy contento, y ya los explicaremos y lo expresaremos meticulosamente dónde sí y dónde no se puede hacer este tipo de trabajo del cambio del pH a través de la acupuntura para poder favorecer en lo que ya veremos será probablemente un gran ejercicio hacia la salud en oncología. Y hace un mes y medio, pero es que este fin de semana, un servidor igualmente metido allá entre los millones de libros, apuntes, conferencias, publicaciones, encontró la clave de la relación entre los antiguos tratamientos en medicina china de oncología, la relación con la actualidad de lo que sabemos por ciencia de oncología y la clave para cómo actuar hoy en día en esos tratamientos de oncología. Entonces, algo que teníamos siempre a mucha prudencia para no producir daño, más daño dentro del propio problema en sí, pues hemos solucionado el misterio. Esto lleva un servidor buscándolo, pues la friolera de casi 20 años. Esto ya es más largo. Y ahora podemos decir que podemos actuar con una claridad absoluta, con una seguridad en qué hay que hacer, dónde hay que tonificar, dónde hay que dispersar, para lo que tenemos que conseguir en la resolución en los procesos oncológicos. Entonces, esto ha sido gracias a que tenemos en la consulta un nivel de pacientes de oncología altísimos, que siempre vamos tratando de paliar efectos secundarios, de intentar mejorar la respuesta inmune, tal, muchas cosas, pero faltaba la seguridad en cuando actuamos de determinada manera, dudamos si podremos producir más daño o beneficio. Hay que cruzar los dedos. Y cruzar los dedos es algo que a mí no me gusta hacer cuando hacemos medicina, porque cruzar los dedos es esperar y hacer como ensayo-error en algunos procesos, y no me gusta poner en riesgo la salud de nadie, evidentemente, ¿no? Entonces optábamos por no hacerlo.
Entonces siempre mucha prudencia y dentro de lo que es control. Pero se ha resuelto. Este fin de semana todas las piezas han encajado. Y esto es pues una tranquilidad para un servidor y el acceso a poder corregir las leucemias agudas, conseguir recuperarlas, la desaparición de las células tumorales, una serie de cosas que hasta ahora no podíamos pensar porque no sabíamos muy bien cómo podría reaccionar el organismo. Ahora sí podemos deducir porque faltaba la pieza que encajara todas las otras piezas del puzzle. Pues lo hemos encontrado. Así que estoy muy contento y con muchas ganas de, bueno, cuadrarlo todo. Yo espero poder explicaros, porque os lo explicaremos, como opción que todavía no está contrastada. Nosotros normalmente damos ya opciones cuando llevamos 2 años de trabajo con ello y hemos visto el resultado. Mínimo 2 años. Bueno, en el seminario que daremos de inmunidad y oncología en marzo, yo avanzaré y os explicaré. Y os explicaré por qué y cómo hemos llegado a estas conclusiones, por supuesto, para que se quede una puerta abierta. Y, por supuesto, dentro de 2 años ya haremos un seminario muy específico para poder, con los resultados que tengamos, poder que todo el mundo tenga la posibilidad de tratar de esta manera a muchos pacientes. Entonces, bueno, pues un servidor se siente muy feliz, muy contento. Muchos años de búsqueda para poder llegar a este momento. Y mira, a veces llegan las cosas y muy bien, muy bien, muy contento, muy feliz. Y espero que a todas vosotras y a todos vosotros pues también os despierte esa curiosidad y esas ganas, y espero poder avanzaros pues 20 años de estudio de un servidor en algo que os dé una claridad absoluta en la forma de trabajar sin miedo para poder colaborar en la salud de estas patologías de manera activa, no solo paliar efectos secundarios, sino realmente ir a la búsqueda de la recuperación en el proceso oncológico. Entonces, bueno, pues no es poco, no es poco. Así que contentos. Y bueno, teníamos hoy que íbamos a explicar un caso clínico de, creo recordar, una paciente que se llama Vera y un servidor es humano y tenía el correo electrónico de una compañera que me había enviado los datos y que lo tenía archivado como no leído, por algún extraño motivo se ha quedado como leído y no puedo encontrar el correo. Así que no lo vamos a explicar. Recuerdo muchísimas cosas de lo que íbamos a explicar del caso clínico, pero prefiero no meterme porque quería leeros la historia de vida de esta muchacha, es una niña, y quería poder explicaros porque está dentro de los procesos de alteración nutricional. Entonces, bueno, pues era interesante y yo espero que lanzo a través de las ondas que la implicada que me envió el correo, por favor, me lo vuelva a enviar porque no sé dónde está. Llevo aquí un rato buscándolo porque lo tenía preparado todo con mi iPad y mis cosas y todo para buscarlo y ponerme a ello para hacer el programa de radio y no he podido hacerlo. Así que hoy estamos aquí a explicar una pequeñita cosa que no sabíamos muy bien qué íbamos a explicar, pero os voy a explicar algo que os será interesante. Lo que quería contaros hoy es en relación a la reactividad del sistema inmunitario al entorno, a determinadas sustancias, etcétera, etcétera. El sistema inmunitario